Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Washington, no es Bruselas, no es el Pacífico, no es el Atlántico y tampoco es Madrid. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de doctrina militar. A ver, este va a ser un podcast un poco distinto, un Histocast bastante distinto a los que habitualmente hacemos. ¿Por qué? Porque en realidad iba a estar concebido como un Histocast o un Estiocast. Pero bueno, como a veces nos pasa, esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y el tema, en este caso, bueno, no es que haya adquirido una longitud pues muy importante, porque bueno, no llega a las dos horas, pero sí que el tema es tan interesante que creemos que debe acomodarse como un Histocast y tenerse así de referencia. Es un audio, un vídeo, como lo queréis ver, que grabamos antes del verano con Javier Jordán. Y es Javier Jordán quería, bueno, pues dejar es un concepto del que vamos a hablar ahora. Bueno, habéis visto el título, pues ya lo sabéis, doctrina militar. Quería dejar ese concepto pues claro. Y bueno, pues es un punto de partida. A lo mejor, como decimos al final de la grabación, pues era el punto de partida sobre el cual empezar, ¿no? Pero no pasa nada, porque estos son intemporales y bueno, pues esto lo podéis escuchar y después repasar los anteriores, etc. Y bueno, pues es un podcast que nosotros pues os vamos a publicar como Histocast. Es cierto, no es una longitud de 7 horas como el anterior, pero no pasa nada. Hay algunos que duran más, otros menos, y creemos que este es muy interesante para vosotros. Y nada, pues nada, pues para que veáis, siguiente que vamos, solamente una sección del siguiente ya sobrepasa las dos horas. Así que, bueno, en fin, que esto, la cabra siempre tira al monte y no sabemos controlarlo, porque esto iba a ser un Histocast y mira cómo ha terminado casi como un Histocast. Vamos, literalmente es un Histocast ahora mismo. Y nada, pues simplemente voy a dejar ya con la grabación de Javier Jordán y nada, disfrutadlo. Es muy muy interesante lo que cuenta y está súper 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 clarito, de estos programas que quedan así grabados y es en plan de materia dada, está aquí, no cabe duda. Bueno, pues nada, que lo disfrutéis. Bueno, pues no sé si presentarlo como Histocast o Histocast, pero es casi un Histocast. Bueno, en fin, va a ser más cortito esta vez, pero bueno, tenemos aquí con nosotros, como estáis viendo en imagen, si estáis en YouTube, pues tenéis aquí a Javier Jordán, ya sabéis, en Twitter, @JavierJordánE. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Goyo? Muy buenas. Pues nada, aquí veraniegas tardes cuando grabamos nosotros habitualmente. Y normalmente pasamos calor. Sí. Así es. En fin. Otros años mucho más todavía. Sí, verdad, verdad. Hoy está haciendo un día fresco en Granada, excepcionalmente, pero sí, sí, recuerdo algunos que han sido épicos. Sí, sí. Ahí en el despacho en julio. Sí, nosotros aquí con bastante bochorno, en fin. Pero bueno, bueno, el bochorno que puede haber en Madrid, en fin. Pues nada, Javier pues ha tenido a bien y va a comentarnos pues qué es la doctrina militar. Nos lo va a contar y lo va a enlazar con distintos podcasts que ha publicado y bueno, pues simplemente mencionar que es profesor Javier, es catedrático de ciencia política en la Universidad de Granada. Enhorabuena, Javier, porque antes eras profesor titular, así que pues nada, ya, catedrático, ni más ni menos. Muchas gracias. Que es el director de la publicación Global Strategy, ya sabéis, ya lo conocéis también por los podcasts de estrategia, bueno, que estáis ahí a tope, además traéis unos invitados, bueno, pues estupendos, la verdad, top, total. Yo creo que en este sentido vuestro podcast es, si no el mejor, ahí está, porque también otros compañeros también se han puesto las pilas también a tratar estos podcasts, pero vamos, desde luego el vuestro, si no el más, está ahí entre el top 3, sin duda alguna. Y bueno, pues ya sé, Global Strategy lo podéis encontrar como global-strategy.org.
Os felicito por vuestro podcast, de verdad, que está súper, súper, súper completo y la gente que traéis y los temas, pues son, pues, de lo más, en serio. Muchas gracias. Además, es un podcast que es una spin-off de Stockcast, porque la idea del podcast salió a partir de la experiencia que tuvimos con vosotros. Claro. Sabíamos que era un formato que era asequible y ahí que nos lanzamos. Claro, y disponible para que lo quiera, que no pueda leer, pues lo escucha y ya está. Y sí. Nosotros también somos un spin-off y bueno, y de nosotros han salido unos cuantos y así es, está la naturaleza de esto. O sea que es lo lógico. Y bueno, pues simplemente, por mencionar, Javier Jordán, aunque ya lo conocéis, pues está especializado en estrategia, política de defensa y estudios militares. Y como va a hacer referencia a estos podcasts, pues lo voy a mencionar. Él ha participado con nosotros en el Listocast 86 sobre yihadismo, en el 101 sobre drones, en el 151 Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra Al-Qaeda. Ese, bueno, pues haces referencia, bueno, a ciertas batallas que hubo allí en Afganistán. Sí, la operación Anaconda. Eso es. La vimos en detalle ahí, sí. Eso es. Que por cierto, de vez en cuando me acuerdo de ella porque salen imágenes de todo eso y digo, ostras, mira, la operación aquella tan famosa. Luego el Listocast 170, Primera Guerra Judio-Cristiana, ahí haces pues referencias entre lo que se hace ahora y la de entonces, bueno, ¿qué hicieron los romanos? ¿Qué hicieron los romanos? El manual de contrainsurgencia, la doctrina de contrainsurgencia romana. Sí, sí. Exactamente. Al máximo. Y además te digo una cosa, culturalmente, joder, hay un. Parece que después de Jesucristo ya no hay nada. Desaparece todo. Bueno, pues eso es una pieza que falta ahí, aunque sea culturalmente decir, ¿qué pasó después con el pueblo judío? Pues pasó esto. Fundamental. Sí, sí. Bueno, pues. Istocast 191, Guerra de las Alpujarras, lo mismo, en plan, pero en otro lugar, ¿no? La Guerra de las Alpujarras que hubo aquí contra los moriscos, la insurgencia de los moriscos, y el Istocast 212, Batalla Aeroterrestre, por cierto, el otro día andaban comentándolo de todos los usuarios ahí, pim, pam, pum, andaban, sí, en comentarios ahí, ¿no? Pero si el ejército estadounidense está hecho una porquería, entonces no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Te refiero a este podcast. Bueno, pues ahí nos citaban, te citaban en este podcast. Sí, lo vi. Ahora que lo dices, me acuerdo, en Twitter. Uh-huh. Sí. Y luego, bueno, el Listocast 235, Guerra de Israel y Hezbollah, el verano de 2006. También muy interesante, bueno, bastante duro, porque es una guerra también. Iba a decir fría, no lo es. Es una cosa, es una nueva guerra, un nuevo tipo de guerra, claramente. Y el Listocast 259, militarización del espacio y operaciones multidominio. Que esto ya es, bueno, pues el nuevo. Algunas cosas ya las estamos viendo, lo estábamos comentando fuera de micro, que ya las estamos viendo, pues cómo se haría el nuevo tipo de guerra, cómo operarían, y algunas cosas las estamos viendo. De hecho, en la guerra de Ucrania, y bueno, a lo mejor las vemos en todo su esplendor más adelante. Sí, bueno, será presente y futuro. Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues nada, simplemente mencionar eso. Por lo demás, ya te dejo, como dicen, el estrado para que tú nos comentes esto de la doctrina militar. ¿Qué es la doctrina militar? Entonces, bueno, pues querías exponerlo aquí, aunque no fuera en formato histocast, pero bueno, para comentarlo bien, debidamente. Genial, pues muchas gracias, Goyo. Un placer, como siempre, estar en histocast. Además, ya es una tradición, siempre tengo el que contar este año. Y la verdad es que este año me he pillado el toro, porque ha sido un año muy complicado. Y bueno, tenía esta cosa que tenía que preparar, ¿no? Me pidieron de trabajo y vi que se ajustaba bien a este formato más breve, uh-huh. Pero yo creo que puede interesar a la gente que nos escucha
porque es un tema que está presente en muchísimos episodios de Histocast. Se habla de doctrina militar y vamos a ver ahora ya en detalle en qué consiste, o sea, qué es la doctrina militar, de qué está hecha la doctrina militar y para qué sirve la doctrina militar. O sea, va a ser una píldora un tanto teórica, pero que la gente no se asuste porque vamos a poner muchos ejemplos y, por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentar, lo vamos viendo, ¿no? También para que sea más fácil y sea un diálogo. Sí, porque otras veces cuando grabamos, pues mencionamos pues un poco la doctrina militar, la definimos, pero quiero decir, no en la extensión que lo vas a hacer ahora, sin duda alguna. Uh-huh. Eso es. Genial. Pues nada, mira, todo tuyo. He preparado un PowerPoint, entonces, si te parece, vamos a ver si esto. Okay. Perfecto. Entonces, de entrada vamos con la definición. Bueno, algo muy académico y que seguro los que han tenido alguna carrera donde se empleen definiciones recordarán, ¿no? Que es que generalmente se dan muchas definiciones de algo. Vale, pues vamos a trabajar solamente con, de entrada, con una oficial de OTAN, con lo cual, bueno, pues está. Es bastante internacional y también es válida para el caso de España, que la define de la siguiente forma. O sea, como una serie de principios fundamentales que permiten alcanzar los objetivos militares, objetivos tanto en el nivel estratégico como operacional o táctico, porque a su vez la doctrina puede hacer referencia desde el escalón superior de la guerra, una doctrina conjunta, a los manuales más tácticos, de, por ejemplo, de infantería, ¿no? De cómo hacer operaciones de infantería, que los que hicieran el servicio militar cuando este existía y lo hicieran además él como cuadros de mando, el que existía esa posibilidad, o sea, los que estudiaban una carrera, el hacer luego la mili como oficiales, en mi época se llamaba Sefokuma. Bueno, pues ahí estudiábamos doctrina militar, ¿no? Al estilo de cómo se hacía aquello, que es que apenas había tiempo para estudiar, pero y había muchas pruebas y demás, porque había muchísimas cosas que hacer. De modo que a mí la verdad es que no me permitió disfrutar de la doctrina, sino que era un poco agobio aquello. Pero era doctrina, es decir, desde cómo se hace una emboscada a cómo se toma, o sea, cómo se planta una posición defensiva de compañía. Bueno, pues eso es nivel táctico. Entonces, son una serie de principios fundamentales para alcanzar unos determinados objetivos a través de unas acciones. La doctrina indica cómo se deben llevar a cabo esas acciones y aquí vamos a ver la tensión que existe en la doctrina en lo siguiente. La doctrina siempre es autorizada, es decir, hay una autoridad que sanciona esa doctrina y ahora cuando hablemos de los componentes de la doctrina esto va a aparecer, pero al mismo tiempo deja margen a la interpretación. O sea, la doctrina no debe ser rígida, vamos. Rígida, nunca una camisa de fuerza. Estás pensando precisamente en, ¿te acuerdas el libro este de tácticas de infantería, ¿no? Que siempre se menciona, de Rommel, ¿no? Que publicó después de la Primera Guerra Mundial. Eso no es doctrina porque no está sancionado por nadie. Exactamente. Pero bueno, puede ser como el germen para que después alguien sí que sancione o adopte algunas cosas de esas, pero lo deja lo suficientemente abierto para que en la infantería, pues, o quien la tenga que aplicar, pues lo aplique de manera abierta. Es decir, que no es una cosa rígida, vamos a hacerlo esto como cabezas cuadradas, ¿no? Entonces siempre existe esa tensión entre no bajar demasiado al detalle, porque entonces eso generaría rigidez y la haría, por tanto, poco adaptada a las circunstancias tan cambiantes del campo de batalla. O sea, algo que hemos de recordar siempre y que desgraciadamente estamos viendo en la guerra de Ucrania es que la guerra es el caos, pero el caos total. Entonces, ir ahí con un manual de instrucciones rígido no tiene ningún sentido, es una receta para el desastre. Pero al mismo tiempo, la doctrina tampoco puede ser demasiado abstracta hasta el punto de que aquello que quizás ni se llega a entender, que es lo que pretende la doctrina. Por lo tanto, es un equilibrio que es difícil de conseguir en ocasiones, sobre todo en los niveles ya operacionales, ¿no? Y por ejemplo, una doctrina de ese tipo es la de la batalla aeroterrestre, las operaciones de la batalla aeroterrestre,
Y bueno, pues eso es nivel operacional y un riesgo que había habido en todo ese proceso y ocurrió con la doctrina previa, la de la defensa activa, es que en algunos aspectos era demasiado abstracto. Entonces no se entendía, ¿no? Ya no, tampoco era válida a la hora de ofrecer esos principios guía fundamentales para alcanzar determinados objetivos a través de una serie de acciones. Entonces, bueno, esta sería una definición así para un poco para centrar en el tiro, ¿no? Hay otras definiciones, una por ejemplo académica, que luego hablaremos de este autor más en detalle porque lo utilizaba bastante para preparar la exposición, que es Harald Heyman. Bueno, si se pronuncia así porque es un autor nórdico y es Harald como tal el nombre. Y él define la doctrina de una forma mucho más sencilla. Él dice es el conjunto de creencias sobre cómo se debe llevar a cabo exitosamente la guerra o las operaciones militares. O sea, al final hace referencia a lo mismo. O sea, es una especie de marco teórico de cómo se deben hacer las cosas, pero al mismo tiempo sancionado por la autoridad militar. Bueno, la doctrina es fundamental porque la doctrina al final es lo que da coherencia a un ejército. Un ejército es una muchedumbre. Y si hay algo complicado en esta vida es la acción colectiva. O sea, que miles de personas actúen de forma coordinada para alcanzar determinados objetivos. Eso ya en sí mismo es muy complicado. Pero si a eso le añadimos además las pasiones, o sea, el pánico, el miedo, la sensación de caos que entraña la guerra, la cantidad de incidencias que se producen, bueno, pues lo asombroso es que los ejércitos no se deshagan cuando entran en combate, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre mencionaba David. Dice, vamos a ver, que las batallas no era de vienen estos y arrasan con otros. No, en cuanto uno se desbandaba, se acababa la batalla. Y ya está. Y a veces, incluso lo que tú decías, el miedo, el pánico, no tiene por qué ser en modo huida, sino el miedo y el pánico te puede llevar a hacer acciones imprudentes o cosas de ese estilo. Bueno, uh-huh. Pues que hagan que lo que tú tenías previsto, si es que hay algo previsto en la guerra, pues se convierte en imprevisto, ¿no? Aunque eso ya yo creo que deberíamos tenerlo en mente que puede suceder, no sé. Sí, acciones impulsivas, ¿no? Sí. Por ejemplo, los que hayan visto la película de Cuando éramos soldados, de sí. Esa operación en Vietnam. Mel Gibson, ¿no? Exactamente, cuando despliega esa... Es un batallón, pero lo van haciendo en diversas oleadas. Y hay un jefe de sección que le da un impulso y se tira con su sección y carga contra unos, parece que eran, bueno, exploradores norvietnamitas, porque eran del ejército regular, y se separa y a eso los emboscan. Y gran parte de la batalla consiste en intentar enlazar de nuevo con esa sección que se ha ido porque el jefe que la mandaba le dio un impulso. Sí, o sea que en ese sentido, esa idea, ¿no?, que vamos a repetir mucho, la guerra es el caos y muchas veces hay improvisación. Bueno, la doctrina trata de mantener la coherencia y, por tanto, en lo posible, teniendo en cuenta que es muy poco, reducir la fricción de la guerra, que decía Clausewitz, es decir, la cantidad de imprevistos, de dificultades, o sea, lo complejo que es hacer algo, aunque sea sencillo, en la guerra. Clausewitz hablaba de la fricción como desplazarse dentro del agua, en una piscina, ¿no? Pues, o sea, uno tiene que vencer mucha resistencia. A eso se refería él con el concepto de fricción. Bueno, pues la doctrina intenta, en lo posible, pero evidentemente no la va a despejar por completo, reducir esa fricción. Y luego, con esta idea también de dar cohesión a las Fuerzas Armadas, la doctrina también se podría comparar al software de un sistema complejo. O sea, la doctrina ayuda a que aquello trabaje como un equipo. Y este autor que antes he señalado utiliza también esa comparación. Dice, hay dos formas, por ejemplo, de hacer juego de equipo. Uno es fichar a las mejores estrellas y ponerlas ahí en la cancha, a un dream team, y que cada uno haga el juego como mejor estime y con sus altísimas capacidades. Y otra posibilidad es diseñar
un tipo de juego y entrenar a los miembros de ese equipo para ser excelentes en ese tipo de juego, aunque ellos no sean los más capaces, pero al final esa acción concertada consigue que la suma de todos ellos sea mayor que la de todos por separado, ¿no? Bueno, pues dice, esta segunda acepción es un factor, o sea, hace referencia a un factor que en el ámbito militar se llama doctrina. De esto va también la doctrina. Y luego una última cosa, como introducción, es también desde cuándo existe la doctrina militar, ¿no? Para un poco contextualizar históricamente el término. Vale, pues esta idea de principios de cómo llevar a cabo las acciones militares, evidentemente, es antiquísima. O sea, los romanos también, se puede decir, tenían ya su doctrina y hay autores que la ponen por escrito. Uno que se suele citar siempre es Vegetio. En los siglos posteriores y también en nuestro caso, pues Sancho Londoño pone por escrito unas instrucciones al respecto de 1568 por indicación del duque de Alba. O sea que esto ha sido muy común en los ejércitos. Sin embargo, cuando se habla de doctrina contemporánea, realmente una doctrina más reconocible, con lo más comparable a lo que... Perdona que te interrumpa, la de Vegetio te refieres al convenio de técnica militar. Sí, que además ese se siguió empleando en la Edad Media y en el Renacimiento. Sí, es un clásico. Bueno, pues la más comparable, o sea, donde realmente encontramos un paralelismo, es mucho más reciente. Se empieza a desarrollar en el siglo XIX y además tiene lógica que sea en ese momento, porque en el siglo XIX es cuando se produce la industrialización de la guerra. O sea, la guerra como el fenómeno social refleja el tipo de sociedad, de cultura, de economía donde se produce. Entonces hay un cambio radical en el modo de hacer la guerra de sociedades agrarias, cuya economía o la base de la economía es la agricultura, a la guerra, por ejemplo, de sociedades industriales. Entonces, en el siglo XIX, ese proceso eclosiona y tenemos ya ejércitos masivos, el Estado es capaz de movilizar, ya tiene un control efectivo de la población, es capaz de movilizar millones de efectivos, además es capaz, mediante la industria, de equiparlos con uniforme, con municiones, con armas, o sea, puede alistar esos ejércitos y además, gracias a los desarrollos tecnológicos, también puede desplazarlos ya con el ferrocarril, puede coordinarlos con el telégrafo, es decir, se pueden llevar a cabo operaciones complejas, ¿no? Bueno, ahí es donde es fundamental ya la doctrina, por esta idea que acabamos de ver al principio, que es dar cohesión a ese todo. Entonces, se suele hacer referencia a como uno de esos primeros manuales de doctrina muy parecidos a los actuales, a las instrucciones de Moltke el Viejo, de 1869, aunque realmente donde ya hay un desarrollo doctrinal más sistemático y además donde se emplea de manera expresa en término, es en el otro lado, que en aquel momento es Francia. O sea, el gran rival de Alemania. Especialmente, además, después de 1870, o sea, después del desastre de aquella guerra, de la guerra franco-alemana, que sirve de catarsis. Es decir, aquí hay algo que no funciona en los ejércitos. Y vamos a ver, al final, en esa idea de para qué sirve la doctrina, que la doctrina es motor de cambio y muchas veces es motor de cambio a raíz de un desastre militar. Bueno, pues son los franceses los que durante 3 décadas van madurando sobre cómo deben actuar sus fuerzas armadas y esto se plasma al final oficialmente en un documento doctrinal con ese término en 1903 aprobado por el general Ferdinand Foch. Y ahí es donde ya tenemos un documento que es similar a los que tenemos ya más de un siglo más tarde. Por lo tanto, la doctrina es algo antiguo, pero cuando hablamos de doctrina contemporánea, con los 3 componentes que vamos a ver a continuación, realmente eso es un poco más reciente.
general, esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Gromete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bien, bueno, pues esta es la definición. Vamos a ver ahora de qué está hecha la doctrina militar. Bueno, pues hay tres cuestiones aquí a destacar y que ayudan además a entender bien qué es la doctrina. Entonces, de entrada, la doctrina tiene un componente teórico y además esto es coherente con lo que hemos visto al principio. O sea, si la doctrina final son unos principios guía que conducen las o que inspiran las acciones que indican, ¿no?, en qué dirección han de ir para alcanzar determinados objetivos, pues detrás hay claramente una teoría, o sea, una teoría de éxito, una hipótesis de mejora, podríamos decir en ciencia política, ¿no?, aludiendo a las políticas públicas. Bueno, pues la doctrina siempre tiene esa teoría de éxito. Aquí un libro que he querido rescatar, es un libro ya antiguo de los años 90, pero es un clásico, que es el de Ganando la próxima guerra, de Stephen Rosen, que es uno de los libros fundamentales cuando se estudia los procesos de cambio militares. O sea, es de los, en mi opinión, de los mejores que hay sobre este tema. O sea, es un libro fundamental para entender los procesos de innovación militar. Bueno, pues un tema central en este libro es eso, la teoría de éxito que hay detrás de todo proceso de cambio militar. ¿Qué sentido tiene o qué entraña el hecho de que la doctrina sea una teoría de éxito? Bueno, pues de entrada, es importante porque al ser una teoría, es decir, un conjunto de presupuestos, de principios, que además están enlazados lógicamente y que llevan a determinadas conclusiones como consecuencia del razonamiento, de la estructura lógica que hay detrás de esa teoría, la teoría es más convincente, es decir, no es un mero dictado, porque sí, sino que es detrás hay una explicación que quien lee la doctrina puede entender y, por tanto, eso la hace más confiable. Y esto es fundamental porque, como todo en la vida, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. O sea, el papel lo aguanta todo. Entonces, se puede aprobar una doctrina, pero si esa doctrina no inspira confianza en aquellos que la van a aplicar, máxime en un contexto tan competitivo y tan peligroso como es la guerra, pues harán otras cosas. Y tan competitivo, vamos, que quiero decir, que te juega la vida. O sea, absolutamente. O crees ciertamente en eso o lo mandas a la porra. Dices, ala, estoy yo... Exactamente, que ese es un peligro que está ahí, porque también y es muy interesante los debates académicos sobre la cuestión doctrinal, porque también ha habido autores que han defendido la idea de mejor que no haya doctrina, por esta idea que antes comentaba de que la doctrina mal entendida puede convertirse en una camisa de fuerza en las operaciones militares, y eso sería muy peligroso, ¿no? Vale, pues no es válido porque la ausencia de doctrina, de una doctrina oficial, no significa la inexistencia luego de doctrina en esa Fuerza Armada. Lo que significa es que si no hay una doctrina oficial que todos reconocen y todos aplican, cada mando va a utilizar su propia doctrina, lo cual va en contra de esa coherencia de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, que la doctrina sea convincente y el hecho de que sea una teoría, que si se explica bien, ayuda a entender la lógica y, por lo tanto, a asumirla, es fundamental para que luego esto se lleve a cabo.
O sea, se aplique sobre la realidad, ¿no? Luego, al mismo tiempo, el hecho de que sea una explicación teórica ayuda a entender las razones, o sea, el porqué, ¿no? Y esto, además de eso, de ser persuasivo, es importante porque si cambian las premisas de esa realidad y que explican la lógica de la doctrina, es más fácil adaptarse en base a los principios teóricos de la doctrina a esa nueva realidad. Es decir, la doctrina nos planteaba una serie de recomendaciones en estas circunstancias, y las circunstancias cambian, sabiendo de qué va la música, la adapto para actuar de manera efectiva en ese contexto algo diferente. Bueno, ¿no? Pongamos, imagínate, la doctrina está equivocada, pero todos hemos adoptado la doctrina. Vale, si tenemos que hacer una corrección de esa doctrina para adaptarnos a una nueva situación, será más fácil, si sabemos que estamos todos con esta situación, podernos adaptar a eso. Si seguimos siendo la banda de Pancho Villa, ¿cómo tenemos que volver a hacer el trabajo de antes? Sí, y también que a lo mejor la doctrina o lo que se plantea ahí tiene sentido para un contexto muy concreto, pero a lo mejor luego la realidad es un poquito indiferente. Bueno, pues sabiendo qué es lo que se quiere conseguir y en base a qué directrices, bueno, reajustas un poco esas directrices, manteniendo la filosofía, ¿no? De cómo se pretendía conseguir. Y lo que comentas también es muy importante porque en la medida en que es una teoría y una teoría siempre presenta de manera lógica un razonamiento, esto ayuda, o sea, la teoría explícita, las presunciones, ¿no? Del porqué de las cosas. Bueno, pues eso ayuda a entender también los errores, o sea, la arquitectura mental de esa doctrina. Es decir, estos son sus principios, esta es la lógica que hay detrás. Vale, pues haciendo una radiografía de esa estructura es más fácil detectar por qué esta teoría a lo mejor ha quedado desfasada. O porque está equivocada, porque cuando luego la aplicamos esto no funciona bien. Si yo tengo... Dile diagnosticar. Exactamente, no una intuición que no soy capaz de articular, sino que hay una serie de premisas bien explicitadas, es mucho más fácil ver dónde está el problema, ¿no? Y esto es importante porque bueno, es al final algo que también vemos en el mundo académico, en el mundo de la investigación. Generalmente las primeras propuestas teóricas, cuando empieza a explorarse o avanzando un poco más, a explicarse un fenómeno complejo, son deficientes. Pero bueno, tiene muchísimo mérito el que alguien haga una primera propuesta, a pesar de que luego esa propuesta se va a convertir en un saco donde todo el mundo le va a pegar puñetazos. Pero es que ya se construye a partir de algo. O sea, ya hay una serie de ideas iniciales bien articuladas, o sea, no meras intuiciones, o no un mero esto es así porque sí, punto, sino que hay una lógica. Bueno, pues esa lógica luego se va matizando, se va enriqueciendo, se puede construir sobre ella. Bueno, pues eso también es algo que ofrece la doctrina cuando está bien construida, porque detrás hay una teoría de éxito clara sobre el funcionamiento en el campo de batalla o en operaciones militares diferentes a la guerra, que permíteme eso, ver cuáles son los principios, cuál es la cadena lógica, de modo que también se puede corregir más fácilmente aquello que se demuestra disfuncional, ¿no? Cuando se aplica a la realidad. Esta sería la primera idea, ¿no? Teoría de éxito. Sin embargo, antes de avanzar, para que esto se entienda mejor, porque sé que esto que estoy contando es súper abstracto, ¿no? Pero para poner allá algún ejemplo más reconocible y ver la importancia de la doctrina en las operaciones abstracto, militares... Pero me parece lógico, o sea, no me parece tan abstracto, me parece lógico. Tampoco es que sea esto filosofía, pero... No, total. Genial. Y bien, entonces, bueno, un ejemplo que ha salido en varios episodios de Stokas, en el de la batalla de Francia con Beramendi y también en la biografía, esa comparativa que hace Hugo Cañete de Rommel y Patton. Pues ahí se habla de Frente del Oeste, de la campaña de mayo de 1940. Y ahí vemos, bueno, la importancia que tiene la doctrina, porque si nos quedamos únicamente en los equipos militares, que es muchas veces lo más llamativo, y cuando uno se introduce a los temas militares, generalmente lo que te llama la atención es el hierro, son los equipos, no lo conceptual, ¿no? No la
no la doctrina. Luego ya vas viendo la importancia que tiene la doctrina, porque al final, si no, el hierro es como un ordenador, pero sin el software, ¿no? Para luego ser capaz de que todo el conjunto opere de manera concertada. Bueno, pues aquí lo vemos bien, porque realmente los, como todos los que nos escuchan ya saben, los inventores y los que fueron por delante en materia de arma acorazada, o sea, de carro de combate, fueron los aliados en la Primera Guerra Mundial, o sea, los británicos y luego los franceses. Los alemanes tenían muy pocos carros en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, por una cuestión fundamentalmente doctrinal, aunque también hay que decir que en la campaña del oeste, además, hay muchos más factores, y hay un libro fundamental, es el de El mito de la Blitzkrieg, publicado por Salamina, porque se ve que hay muchísimos más elementos, ¿no? Que hay cuestiones también que son claves desde el punto de vista de la planificación militar, luego también factor suerte, luego también insubordinación, o sea, muchos factores que al final todos agitados en un cóctel dan como resultado la victoria aplastante de los alemanes. Pero un elemento fundamental en todo aquello fue también la doctrina, o sea, en cómo emplear el arma acorazada, la idea del combate interarmas, integrando estas nuevas tecnologías. Es verdad que esto no era una doctrina totalmente compartida en la Wehrmacht, ni siquiera en el GIA, en el ejército alemán, y en ese libro se cuenta muy bien, también se cuenta, ¿no? Lo cuenta Uwe Beramendi en esos episodios de Histocast. O sea, que también había muchas reticencias y bastante escepticismo sobre el papel del carro de combate, pero luego había grandes defensores como Heinz Guderian que sí que vieron claramente la importancia que tenía ahí el arma acorazada y la idea de la división Panzer, ¿no? Como combate interarmas. Bueno, eso fundamentalmente es algo doctrinal. Entonces, vemos cómo en la batalla de Frente Occidental en la primavera de 1940 los aliados continúan teniendo superioridad, tanto en número como en algunos modelos, calidad de carros de combate frente a los alemanes. Lo deja claro, que los carros de combate, lo dice Beramendi, los carros de combate alemanes no eran mejores que los franceses. No lo eran, sí. Que es la fama esta de los Panzer y no sé qué. Y dice, mira, este era un Panzer de los alemanes en primavera de 1940 y este era uno de los franceses. Y te explicaba... Que eran mejores carros. Es que la mayoría de los que se emplean son Panzer I y Panzer II, que a día de hoy no diríamos que es un carro de combate por el armamento que tenía. Es una lata, un camión de 20 y 792. Sí, sí. O sea, sí, van muy en precario. Entonces, ahí el factor doctrinal es clave. O sea, que esto que estamos viendo, que suena muy teórico, luego es esencial, porque esto es la controladora, es el software que permite que el sistema sea excelente en su funcionamiento o todo lo contrario, que sea disfuncional, porque además lo vemos, y también esto lo cuenta muy bien Beramendi en ese episodio, cómo la doctrina francesa de la batalla de Bataille Conduite, ¿no? De la batalla sistemática, ¿no? A ver, no me sale la traducción, ¿no? que hacía Javier ahí, ¿no? La batalla metódica, creo que era. Pues hace que un ejército superior funcione de manera inferior a su oponente, en buena medida por una cuestión doctrinal. O sea, que en esa competición de doctrinas, la germana en este caso es claramente superior, ¿no? Y lo que tú decías, al final lo que vemos es hierro, pero hay una cosa que es intangible, que es un arma más. Es decir, si tú tienes una buena doctrina y bien aceptada o bien desarrollada, bueno, pues es que puede ser más poderosa que todo ese hierro que ves ahí. De hecho, hoy te iba a mencionar, cuando hablábamos, mejores carros, ¿no? Que he mencionado yo muy alegremente. Sí, en principio eran más blindados y quizás mejor armados, pero tenían un defecto, que es que el tío que dirigía el carro tenía que hacer no sé cuántas funciones más en los franceses, y sin embargo los carros alemanes ya estaban diseñados para que hubiera alguien dedicado simplemente a coordinarse con los otros, ver al enemigo y todo eso, y dar indicaciones. O sea, que eso también se ve en el diseño de los carros.
Claro, pero luego veremos que el diseño de las de los materiales depende en buena medida de la doctrina. Claro. O sea, la doctrina al final es el motor de cambio. La Exacto. capacidad militar tiene muchos elementos. Que es que ese diseño de los carros no es una cosa... Que no, sea... no es de fabricante, que dices que no ha salido así. Exactamente, eso es. Sino que en teoría, luego en la realidad no siempre es así, ¿no? En teoría obedece a un pliego de condiciones que proponen los ejércitos en base a una doctrina. Esta es la secuencia ideal. Luego esto no siempre ocurre de esta manera. Pero en principio es la teoría la que marca el diseño de los materiales. Sí. Luego eso también, o sea, ahí subyace una doctrina. Es decir, si tú concibes el carro de combate meramente como apoyo a la infantería o como una máquina de asedio, que era su función inicial, pues igual el mando control no es clave, ¿no? Porque es un entorno bastante controlado. Es básicamente un cañón de asalto aquello. En cambio, si entiendes que no, que los carros van a combatir juntos, ahí eso es una idea doctrinal, es cómo los vas a emplear. Claro, entonces ya es otro tipo de cometidos dentro del carro e incluso otro tipo de diseño de propio carro, ¿no? Pero lo que comentabas de que es un intangible es muy interesante, o sea, es muy acertado porque, por ejemplo, hay un documento que es fundamental si trabajas sobre estos temas, que es el Military Balance, que publica todos los años el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, que presenta el estado de las Fuerzas Armadas del mundo, o sea, es el orden de batalla detallado de todos los ejércitos del mundo, ¿no? O sea, qué equipos militares tienen, cuántos efectivos, cómo se organizan y demás, ¿no? La orgánica de esa, a grandes rasgos de esos ejércitos. Hay otro que es paralelo, pero inasequible por su astronómico coste económico, que es en la base de datos del James. Y bueno, eso es muy interesante saberlo. Pero claro, en esos documentos no aparece la doctrina. Y la doctrina puede ser clave porque un ejército con menos equipo militar puede imponerse en el campo de batalla si su doctrina es mejor. Y eso es muy difícil de medir, ¿no? Eso, hasta ¿cómo lo valoras? Esto se emplea. Sí, porque bueno, puedes ver las maniobras, puedes ver los documentos doctrinales, pero al final lo que interesa es ver cómo funciona de verdad el software. O sea, no las líneas de códigos ahí, sino luego esto en realidad cómo funciona. O sea, claro, cómo esa doctrina ha sido asumida por las Fuerzas Armadas a base de adiestramiento y aquello al final es una máquina engrasada. Bueno, por eso hay autores que hablan de la consultoría de la batalla. O sea, que al final la única manera de saber si unas Fuerzas Armadas son capaces es el enfrentamiento, ¿no? Por poner otro ejemplo contemporáneo, unas Fuerzas Armadas que son una incógnita a día de hoy son las Fuerzas Armadas de China. Porque ¿cuándo ha sido la última vez que las Fuerzas Armadas chinas... Sí, iba a decir que se han empleado, ¿no? Se han empleado de verdad. O sea, en una gran operación militar, claro, ¿no? Se habla mucho de una hipotética invasión de Taiwán. Bueno, sería una tirada de dados monumental, porque es una operación de asalto anfibio muy complicada. Es verdad que si tienen al final una 2AD muy sofisticado, te pueden aislar aquello y puede ser muy difícil suministrar ayuda a Taiwán. Se ha visto que con Ucrania es fundamental esa ayuda exterior. Sería mucho más complicada en una guerra en Asia-Pacífico. Pero bueno, a ver cómo le salen, porque esa es precisamente una de las operaciones militares más complicadas. Uh-huh. Un asalto anfibio en fuerza, ¿no? Te iba a decir que precisamente muchas veces hace... Esto yo creo que es un debate que ya está pasado, ¿no? Pero hace décadas preguntaba a la gente, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos que ir ahí? Y uno también se pregunta, ¿y por qué están las Fuerzas Armadas de no sé qué país y de no sé qué país, incluso de uh-huh. países, pues de Hispanoamérica, ¿no? ¿Qué pintan aquí en este país remoto que les es totalmente ajeno en una operación, aunque sea una operación de estas de paz, ¿no? Pues al final es decir, oye, pues tengo que movilizarlos para ver cómo vamos a enfrentarnos a ciertas situaciones o entiendo que ahí hay mucho interés también, aunque haya un coste económico por desplegar esas tropas, pero que es una forma de hacer maniobras, pero de verdad. Es decir, sin tener que estar en una guerra propiamente dicho, pero es lo que más se aproxima.
Sí, es un conjunto de motivos. Muchas veces el principal impulsor es político. Es una cuestión de yo te ayudo en esto y luego pues habrá algo a cambio. A las Fuerzas Armadas le viene muy bien esas operaciones en el exterior para mantener ese adiestramiento, el adiestramiento previo también que reciben. Luego las operaciones reales, evidentemente, pues no hay color, ¿no? En términos de capacitación de esas Fuerzas Armadas, en trabajar con otros países. Eso es fundamental. O sea, es como también en el mundo académico, el ir a otras universidades, ver cómo lo hacen otros. En ese sentido, por ejemplo, para España ha sido la noche y el día, hace ya décadas, la integración en OTAN. Vamos, es que Mente. Nada que ver, ¿no? Las Fuerzas Armadas de previas a OTAN, que bueno, que hicieron cosas muy potentes, como en su día mantener una fuerza expedicionaria en el Sáhara, ¿no? Operativa, que eso logísticamente era todo un reto. Pero no tienen nada que ver las Fuerzas Armadas Españolas antes de las misiones de paz y antes ya de la integración en mandos OTAN y ejercicios continuos con OTAN y participación incluso en el propio desarrollo de doctrina OTAN que un país que no es OTAN, ¿no? Incluso hay una cosa que es menos conocida, así por el público general, ¿no? Quienes trabajan en temas de defensa lo saben sobradamente, ¿no? Que en el caso de España las misiones en el exterior han sido además durante muchos años una vía de financiación indirecta, porque se financian con créditos extraordinarios, o sea, del fondo de contingencia del Estado, que hay para volcanes, catástrofes y demás, de ahí se saca para las misiones en el exterior, porque muchas veces son misiones que no están planificadas, es decir, pues hay que ir a Líbano, hay que ir a Afganistán o hay que ir a Mali. Eso ha sido durante los años de la crisis, sobre todo, una vía de financiación de las Fuerzas Armadas, porque eso permitía que las unidades que iban allí se adiestrasen y luego que las que estaban allí pues estuvieran haciendo su trabajo y al mismo tiempo también se estuvieran adiestrando o que se modernizaran equipos gracias a que iban a ir desplegados esas misiones. O sea que sí, las misiones en el exterior son fundamentales y desde el punto de vista doctrinal son muy enriquecedoras. Bueno, pues este era un ejemplo para visualizar, ¿no? Entonces, primer componente de la doctrina es que la doctrina es una teoría. Detrás de toda doctrina hay una teoría de éxito. Si la doctrina está bien hecha, si no, por ejemplo, la línea Maginot, bueno, pues es una doctrina, una teoría de fracaso en ese caso. Pero había una teoría detrás, ¿no? Entonces, ese es un primer componente. Segundo aspecto, o segundo componente que tiene toda doctrina militar es que tiene elementos culturales. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle porque son muchos tipos de cultura los que están ahí presentes en la doctrina. Podríamos decir de entrada, antes de comentar lo que aparece en la traspa, que si antes decía que la guerra es un reflejo de la sociedad de ese momento y también de su economía, de sus medios de producción, porque al final de ahí se extraen los recursos para hacer la guerra también, el modo de hacer la guerra es también un reflejo de la cultura de esa sociedad. Entonces, ahí tendríamos elementos culturales que están presentes en la doctrina. Pero por ser más específico, podríamos hablar de dos tipos de doctrina, perdón, de dos tipos de cultura. En primer lugar, la cultura corporativa, la cultura organizativa del propio ejército, de las Fuerzas Armadas. Y luego, ahora vamos a verlo, la cultura estratégica de ese país. Pero vamos a empezar por la cultura organizativa. Entonces, hemos dicho que la mera publicación de un manual doctrinal no garantiza su aplicación real. Entonces, ¿de qué depende? Pues, en primer lugar, de que sea confiable, o sea, de que esa teoría esté bien explicada y, por tanto, convenza a aquellos que tienen que aplicarla. Pero, en segundo lugar, la aplicación de esa doctrina tiene que ver también con la consonancia de dicha doctrina con la cultura de la propia organización. Hay una cultura, perdón, una frase que es una frase así muy, muy habitual cuando se habla de estrategia empresarial de Peter Drucker, que es un referente, ¿no?, en ese tipo de literatura, que traducida al castellano suena raro, ¿no? Es algo así como que la cultura desayuna, perdón, que sí, que la cultura desayuna estrategia al comenzar el día. Sí, vamos, que la cultura da igual la estrategia y todos los planes que tengas,
que la cultura lo devora todo, vamos, que si no está en línea, chao. Se impone. Si tú puedes tener la mejor estrategia, pero si eso va contra el modo tradicional, las inercias, el modo de ver las cosas, las normas, tanto explícitas como implícitas, de esa organización, la organización ya se ocupará de adaptar esa estrategia al modo como se suelen hacer las cosas. Este hombre lo hizo para empresas, ¿no? Algo así, el mundo sí, empresarial. Esto de empresa. Lo está esto pensando. Sí. Esto es totalmente del mundo de la empresa, pero al final de cualquier organización. Esto también se ve mucho en políticas públicas. O sea, al final, una cosa es la decisión política y cómo se articula aquello y en los diversos planes y demás, pero luego es cómo el funcionario de base lo aplica, ¿no? Y eso ahí tienes que vencer las resistencias institucionales y culturales si esa estrategia genera un gran cambio, se propone un gran cambio, ¿no? Bueno, pues eso también ocurre en los ejércitos. Por tanto, aquí nos podemos encontrar, especialmente en el caso de las doctrinas que son resultado de la emulación, es decir, doctrinas que no ha segregado el propio ejército, que no ha elaborado el propio ejército, sino que son doctrinas que se adoptan porque esa teoría de éxito se ha contrastado fuera, en la experiencia de otros. O sea, que otros ejércitos han hecho eso, eso funciona, vamos a hacerlo también nosotros. Parece muy lógico. No, pues luego no es tan sencillo, porque a ellos igual les funciona bien, porque además ellos generalmente trabajan de esa manera. Pero si nuestra cultura es muy diferente, eso no, aquí no va a encajar bien. Entonces, un ejemplo para que se entienda, que es el famoso mando orientado a la misión. En inglés es el Mission Command y en alemán, no me atrevo a pronunciarlo, es algo así como el Auftragstaktik, ¿no? Que también ha aparecido en diversos episodios de Stokas, ¿no? Esa idea de que el mando da unas directrices y luego ya los subordinados, pongamos el comandante, o sea, el jefe de la compañía, el capitán, bueno, pues ya adaptándose a las circunstancias, incluso aprovechando las oportunidades que se presentan sobre la marcha en el campo de batalla, no obedece estrictamente las órdenes porque él se adapta a lo que su comandante le diría en base al cambio que se ha producido. A mí, yo te he dicho esto, pero ahora tendrías que hacer para actuar. Autonomía, totalmente. Que eso, por ejemplo, está en el ADN del ejército prusiano y del ejército alemán, a pesar de la imagen que tenemos de un Prusia como una persona cuadriculada, ¿no? Y rígida. No, no, todo lo contrario. Y esto lo habéis hablado de eso un montón de veces, ¿no? En Stokas. Eso es doctrinal. Pero esa parte es parte de la cultura organizativa de ese ejército. De hecho, antes te hablaba que Moltke, ¿no? Escribe esas autoriza, ¿no? Esas, o sea, sella oficialmente esas instrucciones en 1869. Pero realmente lo hace y en contra de esa cultura organizativa del ejército alemán, que no era muy de documentos doctrinales. Era más de aprovechar el talento, ¿no? en los mandos de nivel intermedio. Bueno, ese es el Mission Command, o el mando orientado a la misión traducido al español. Bueno, pues eso hay ejércitos donde encaja muy bien, porque la cultura de ese ejército es muy pragmática, es incluso dada a lo heterodoxo, que un ejemplo así que hemos visto en algún episodio previo son las Fuerzas Armadas de Israel, o sea, el Tzahal. Bueno, pues ellos presumen mucho de eso, ¿no? Y también creo que mencioné el libro de Startup Nation en aquel episodio de la guerra del Líbano, ¿no? O sea, que esa cultura innovadora, esa cultura así a veces divergente, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo muy pragmática de los israelíes, luego también se refleja en sus fuerzas armadas y es que eso encaja muy bien con el Mission Command, con la idea de Mission Command. Entonces vemos que también lo adoptan, ¿no? Y esto también ha aparecido en algún episodio, por ejemplo, en la guerra de Yom Kippur, esos reconocimientos en fuerza de Ariel Sharon cuando cruza ahí la granja, o sea, en la batalla de la granja china, en el paso de y el paso del canal. Bueno, pues es que está desobedeciendo. O sea, esto hay paralelismos con la campaña de Frente Occidental, a muy pequeña escala, ¿no? Eso es muy propio también de esa idea de Mission Command. Sin embargo, y esto nos lleva al presente,
hay ejércitos donde esto pues va contra la cultura organizativa. El ejército ucraniano a día de hoy. Las Fuerzas Armadas rusas, se ha hablado mucho. Hay, por ejemplo, un documento del general Carlos Frías, que es el director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, que publicó hace unos meses en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que analiza las primeras observaciones de la guerra de Ucrania. Y también ahí es muy interesantísimo porque las compara con defectos que arrastra el ejército soviético prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y uno de ellos es que ellos son muy, muy metódicos, ¿no? O sea, ahí sí que la doctrina es muy dada al detalle y a que los planes de operaciones son muy rígidos y se tienen que cumplir a rajatabla. Bueno, el ejército ucraniano viene del ejército soviético. Eso es parte de su cultura organizativa. Y a día de hoy es algo que todavía genera resistencias en el sentido de que no tanto de que haya de que se planten los oficiales ucranianos y digan no queremos este tipo de doctrina, sino que les cuesta mucho adoptar este tipo de doctrina porque va contra la forma en la que ellos han trabajado durante años o en la que se formaron en su día en las academias. Se publicó hace poco en War on the Rocks un artículo muy interesante de unos adiestradores, o sea, oficiales británicos que habían adiestrado a fuerzas ucranianas. Esto era previo a la ofensiva de primavera-verano. Decían, esta gente todavía están verdes en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el combate interarmas, pero una cosa que decían era el tema del Mission Command. O sea, a esta gente el Mission Command les cuesta mucho porque no están acostumbrados a ello. Entonces, eso no se improvisa, ¿no? Por tanto, y esta es una idea fundamental, si la doctrina, bien porque sea resultado de una emulación de lo que hacen otros ejércitos, bien porque es resultado de un proceso de cambio importante dentro de un ejército, o sea, si esa doctrina supone un cambio sustancial en el modo como se han venido haciendo las cosas, la organización ha de prever, y a lo mejor incluso la propia doctrina también, mecanismos para modificar en paralelo la cultura organizativa. De lo contrario, ocurrirá lo que dice Peter Drucker. O sea, la cultura se comerá. Devora. La doctrina se comerá. Se dan por vencidos y dice a la porra la doctrina. Tiene que ir en paralelo el ir modificando la cultura más ir adentrando la doctrina. Entonces, esto me da la oportunidad de comentar algo relacionado con la innovación militar, que es un tema que trabajé unos años y que es un tema fascinante, ¿no? Que es el cómo cambian los ejércitos. Bueno, pues hay un autor que, además es un autor muy interesante, aparece aquí al pie de la traspa, ¿no? Porque es muy interesante porque es académico, o sea, el libro que aparece referenciado, su tesis doctoral, pero él es un oficial de los marines, con lo cual tiene ese plus de conocimiento en primera persona de cómo funciona la institución. Vale, pues este autor distingue, también tirando del mundo de la empresa, dos tipos de innovación. Cuando hablamos de innovación, no se refiere el término a I+D, o sea, una innovación meramente tecnológica, sino lo que en estudios estratégicos se llama innovación militar, que es un proceso de cambio doctrinal. Y un proceso de cambio militar siempre tiene en su corazón un cambio doctrinal. Y por eso lo meto aquí, ¿no? Pero es para mí para un poco profundizar más en esta cuestión de la cultura organizativa. El distingue entre innovación sostenida e innovación disruptiva. La innovación sostenida son cambios militares que suponen una mejora incremental de una línea de trabajo, de un modo de hacer las cosas que ya existía previamente. Y, en cambio, la innovación disruptiva supone una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, un ejemplo donde se ve esto muy bien, es más pegado al hierro, o sea, más de equipo militar, pero también tiene componente doctrinal, y lo pongo porque es muy visual, o sea, se entiende muy bien, por eso lo utilizo siempre, es el desarrollo de la aviación embarcada en los primeros pasos, ¿no?, que da la aviación embarcada. Entonces, inicialmente,
los hidroaviones que iban en los buques principales, en cruceros acorazados, de la Primera Guerra Mundial, los Dreadnought, era una innovación sostenida, porque ese avión lo que hacía era misiones en apoyo del rol tradicional del buque principal de la flota. Detectar al enemigo y liquidarlo antes de que el otro te detecte. Totalmente. O sea, la misión de descubierta. Total. O sea, permite ir más allá que una fragata que se adelanta, un buque rápido que va intentando localizar, ¿no? Tenéis ese episodio también de Jutlandia, donde se da esa batalla casi de encuentro, ¿no? Entre dos flotas por esa dificultad de saber que está al otro lado del horizonte. Bueno, pues el avión allí ayuda, ¿no? A esa misión de descubierta o a la misión también de corrección del tiro a grandes distancias con estos calibres. Pero todo en apoyo de... O sea, no es un cambio radical. Todo en apoyo y algo que se venía haciendo ya. En cambio, la innovación disruptiva es cuando, en lugar de emplear los aviones, incluso desde portaaviones, pero en el fondo con la misma función, porque los portaaviones de la Primera Guerra Mundial, al final es que en vez de ir pues con dos o cuatro hidroaviones cada acorazado, pues vaya una buque de apoyo con muchos más para tener, porque son casi fungibles. Más, cuanto más tiene, más posibilidades de detectar al enemigo y de funcionar, ¿no? Claramente. Totalmente. Pero no, o sea, para acabar con el enemigo. Exactamente. Entonces, es en el periodo de entreguerras donde algunos, y esto lo cuenta muy bien Stephen Rosen en el libro que antes ponía, el de Winning the Next War, es en el periodo de entreguerras donde algunos, concretamente el almirante William Moffett, que era el director de la oficina del tema aéreo en la US Navy, dicen, ¿y si en vez de que cada agrupación de combate vaya con un portaaviones y en apoyo, lo que hacemos es una formación de combate con un montón de, o sea, con varios portaaviones, y que eso genere una masa suficiente como para que eso sea el principal vector de ataque de la flota? Bueno, eso es un cambio radical, ¿no? Y también ha salido en otros episodios de Istocast, de batallas de Pacífico, ¿no? Desde el Coral, o sea, el Mar del Coral a la que tuve aquella tan buena de Midway, ¿no? Que es un episodio completo. O la propia de Pearl Harbor, ¿no? El Kido Butai al japonés al final es lo mismo, ¿no? Bueno, pues esa es una innovación disruptiva. Ya el avión de combate, perdón, la aviación embarcada no es una herramienta de apoyo al buque principal, sino que se convierte en la nueva línea de actuación de la flota. Bueno, esto es interesantísimo porque, claro, es que esto supone un cambio también cultural, un cambio orgánico, un cambio en el modo como se han venido haciendo las cosas, porque al final el acorazado en la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda es heredero del buque de línea del siglo XVIII. Por lo tanto, que ahora esto no es... Pero tal cual, o sea... Estaba pensando precisamente en estos cambios y todo esto, digo, bueno, pues el seguir la línea, el mantener la línea para poder hacer bien el combate artillero, y etcétera, o sea, sigue siendo igual. Entonces, ahí va y contra esa tradición, es decir, esto ya no es la prima donna, sino que ahora pasa a ser un actor secundario que protege a los grupos de combate de portaaviones o ya un rol de ataque a tierra, ¿no? Bueno, es que es un cambio descomunal. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes. Una destacable es la hipótesis y las batallas burocráticas, la hipótesis de mejora, porque al final esto es una hipótesis, esto es periodo entre las guerras. Hacen pruebas... hacen wargames, ven que funciona, hacen pruebas porque a un portaaviones le ponen un montón de aviones por encima de su dotación para ver si son capaces de concentrar esas agrupaciones aéreas de ataque, y ven que, bueno, que puede funcionar, pero bueno, es periodo entre guerras. Lo que antes decíamos, la consultoría de la batalla, tiene que haber una guerra para ver si esto funciona. De modo que tanto en US Navy como en la propia Armada Imperial Japonesa hay batallas burocráticas de los partidarios del acorazado, por una cuestión cultural, pero también de sentido común, que es decir, oye, que esto ha funcionado durante mucho tiempo y ahora nos estáis pidiendo que dediquemos parte del presupuesto, con el coste de oportunidad que esto supone, de construir menos acorazados, a algo que igual funciona o igual no. Sí, que uno puede pensar, dice, oye, pues no pasa nada, pues
juego a dos bandas, ¿no? Para no tener todos los huevos. Pues, sí, pero claro, te estás jugando esto con una guerra donde ese plus puede ser diferencial si el otro es equivocado. Claro. Entonces, esto es un ejemplo de innovación disruptiva que genera esas batallas más lógicas. O sea, es una época muy fecunda intelectualmente. Esto es pensamiento militar. Y luego hablaremos de la diferencia entre pensamiento militar y doctrina militar, ¿no? Que es un debate ilustrado de los propios militares proponiendo argumentos y contraargumentos, ¿no? Entonces, eso es fascinante, eso es muy interesante de estudiar. Al mismo tiempo, este autor dice lo siguiente, dice, cuando se quiere llevar a cabo un cambio radical, o sea, una innovación disruptiva, lo aconsejable es vestirla, disfrazarla de innovación sostenida, porque así va a entrar más fácilmente el cambio. O sea, tú dices, no, esto... Sí, para no que haya menos resistencia. Totalmente, para que la cultura organizativa poco a poco lo vaya asumiendo. ¿Vale? Pero este es un tema que no está cerrado, lógicamente, porque estamos viendo muchísimos ejemplos. O sea, hace años, cuando, por ejemplo, participé con un proyecto de la universidad y con el MADOC en trabajos prospectivos para el entorno operativo terrestre 2035, ya estaba ahí presente el tema de los drones, que ahora estamos viendo allá en explosión total. Pensando en Ucrania, lo mismo. Pero claro, el decir en ese momento que los drones de casi de juguete, ¿no? Y esto aquí Chulilla, Juan Luis Chulilla, lo maneja genial, ¿no? De hablando de esa idea del dron juguete, por lo peligroso que tiene la idea, ¿no? De juguete, de menospreciarlo, ¿no? Y decir, es que esto tiene unas consecuencias militares mayúsculas. Bueno, pues en aquel momento sonaba raro incluso decirlo. Uno mismo se decía, ¿pero qué estoy diciendo? ¿No? La idea de que es que, a ver, que al final cada incluso compañía va a tener que operar protegida por una burbuja antiaérea de lo que se le puede echar venir encima, fundamentalmente drones. Esto lo hicimos hace unos 5 años. Sonaba ya raro, pero no era disparatado, ¿no? Pero bueno, era un tanto disruptivo. A día de hoy se ha demostrado que eso era así, ¿no? Pero más ejemplos de cara al futuro. Antes mencionaba un hipotético conflicto armado en el mar del sur de China o en Taiwán o con los japoneses, y, o sea, China-Japón y con Estados Unidos de por medio, ¿no? Y de ese A2AD, la estrategia antiacceso y de negación de área, hablamos de ella en el episodio de la militarización del espacio, que está implementando China con el fin de que Estados Unidos no pueda operar, ¿no? Allí, ni desde sus bases ni en la propia área. Claro, eso es una zona de negación del mar para los portaaviones. De modo que uno podría decir, bueno, si los portaaviones no van a poder operar, que son el buque principal de la Armada, quizás es el turno del submarino superartillado, con 200 misiles de crucero, que es lo que permita operar, o sea, proyectar poder sobre tierra de una forma más sigilosa y que le permita operar dentro del A2AD chino. Esa es una idea que están lanzando algunos. Otros están diciendo, pues, grupos de combate de portaaviones con mucha más capacidad de mucho más alcance, ¿no? Sus aviones, y están ya en ese sentido, pues, innovando con drones nodriza de restablecimiento en vuelo. Están probando muchas cosas, ¿no? Pero esto que acabo de comentar de submarino sería una innovación en ese sentido, no tecnológica, no tanto tecnológica como doctrinal disruptiva. Es decir, el portaaviones ha sido el buque principal de la Armada de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Igual en ese entorno tiene que ser otro tipo de buque, ¿no? Submarinos o, se habló también en su día, esto ya se desechó, los buques Arsenal, que eran buques steel, casi semisumergibles y con un perfil muy bajo y armados de muchísimos misiles Tomahawk, ¿no? Bueno, eso sería otro ejemplo de innovación disruptiva si al final se implementase, ¿no? Bueno, pues eso es algo a señalar, ¿no? O sea, que la doctrina siempre tiene ese componente cultural, ¿no? De cultura organizativa, cultura corporativa de las Fuerzas Armadas. Pasando a otro tipo de cultura, está la cultura estratégica. Entonces, la cultura estratégica, aquí doy una definición también clásica de Alistair Johnson,
que es esto está muy tomado también de la cultura política, ¿no? Un concepto básico de ciencia política, que es el conjunto de actitudes, de ideas, de determinados segmentos de la población hacia, en la cultura política sería hacia los fenómenos políticos, aquí sería sobre algo muy concreto, que es el empleo de la fuerza militar en el exterior, lo que este autor entiende como cultura estratégica. También podríamos entender la cultura estratégica de una forma mucho más laxa, ¿no? Como cómo entiende una sociedad o cierto segmento de su sociedad el papel que su país ha de jugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos una cultura estratégica en ese sentido muy encerrada en nosotros mismos, ¿no? No prestamos mucha atención a lo que ocurre fuera y sobre todo al papel que debe jugar España más allá de nuestras fronteras. Bien, pues eso influye también muchísimo en la doctrina militar y lo hace de la siguiente manera, que es a través de los documentos estratégicos que llevan a la generación de capacidades. El proceso de planeamiento de la defensa, o sea, cómo se hace la política de defensa, al final hay dos grandes tipos de decisiones. Una es las decisiones de política internacional, pues las alianzas en las que participa España, las misiones, los compromisos que adquiere nuestro país, si vamos de una misión a otra. Pero otra gran línea de actuación en cuanto a grandes decisiones es con qué capacidades nos dotamos para llevar a cabo esa política, ¿no? Esa política de defensa, esa política de alianzas o esas misiones internacionales. Bueno, pues el planeamiento de la defensa hace referencia a esto segundo, a la generación de capacidades. El resultado del planeamiento de la defensa son las capacidades militares. Pero ese planeamiento de la defensa está alimentado a su vez, o sea, está guiado por una secuencia estratégica. En teoría comienza con la estrategia de seguridad nacional, que es la de máximo nivel de presidencia, que es 360 grados, o sea, multidimensional. Presta atención tanto a la dimensión pues, de seguridad interior, de seguridad marítima, medioambiental, ciber, etcétera, o sea, holística. Luego, también a nivel de presidencia, tenemos la Directiva de Defensa Nacional, que firma el presidente, que es ya hace referencia a la política de defensa, son las líneas maestras de la política de defensa. Luego tenemos, a partir de ella, bajando, ¿no?, en cascada, ¿no?, la Directiva de Política de Defensa, que firma, en nuestro caso, la ministra de Defensa, o sea, está a nivel de ministerio. Y por último, todavía dentro de la estrategia tenemos la estrategia militar, que en España está contenida en un documento que se llama el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, el CEFAS, que, como se ve en esta traspa, pues bebe tanto de la estrategia, de esa secuencia estratégica española, como a su vez de las estrategias de las alianzas a las que pertenecemos. Pero el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas no es todavía doctrina, es la estrategia militar, ¿no? Y esto está sacado del CEFAS y se ve claramente que aquí la estructura es de una estrategia, ¿no? Son objetivos, líneas de actuación estratégica. Bueno, pues la doctrina militar y esta traspa ya sí que es doctrina, o sea, la doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas de 2018, esta es a nivel conjunto, es el máximo escalón, tiene que ser coherente con todo lo que hemos visto antes. O sea, con esa, al final, porque al final la propia estrategia del país, en toda esa secuencia que he ido comentando, está enmarcada dentro de la cultura estratégica de ese país. O sea, lo que pone, los intereses que se pretenden defender y sobre todo el modo como se pretenden alcanzar los objetivos vinculados a esos intereses están permeados de valores que dependen de la cultura estratégica de ese país. El por qué se plantean unos objetivos y no otros, por qué se plantea una línea de actuación y no otras, depende en buena medida de la cultura estratégica de las élites políticas y de la sociedad de ese país, ¿no? Claro, eso afecta a la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas. Para un poco concretarlo, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas españolas van a misiones militares, participan en operaciones militares en el exterior,
su actuación allí está condicionada por dos parámetros que se establecen aquí, que se establecen en España a nivel político. Uno son los caveats, es decir, lo que las Fuerzas Armadas Españolas pueden y no pueden hacer dentro de esa misión. Por ejemplo, pues en Afganistán, los caveats eran no misiones de combate directo, sino de protección o de estabilización, ¿no? De las obras de las actividades de reconstrucción del país, de desarrollo del país. Ahí tienes un caveat. Y luego las ROEs, que son las reglas de enfrentamiento. Ya más concreto todavía es las circunstancias, las condiciones bajo las cuales se puede o no emplear la fuerza letal. ¿Vale? Pues esos caveats, esas ROEs, van a marcar el modo como se desempeñan las Fuerzas Armadas en esa determinada misión. Hay un libro muy interesante, que es el del general Alejandre, antiguo GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es un libro que a mí me encantó, porque es un libro que no son meras memorias oficialistas, sino que son muy críticas, son muy honestas, y muy interesante porque habla a veces de los dramas, ¿no?, que se han dado con esta cuestión de caveats y ROEs, ¿no? Que, o sea, a veces una enorme preocupación porque no hubiera bajas en el contingente español y al mismo tiempo unas ROEs y caveats, en este caso incluso también caveats, muy restrictivos de que no se pueden llevar a cabo operaciones ofensivas ni siquiera en un contexto defensivo. Es decir, sabemos que nos van a poner una emboscada. Bueno, pues nos anticipamos y evitamos que nos hagan la emboscada. Nos han disparado. Pero en el momento en que tira el fusil y ya no va vestido de militar, es un civil, y se mete en un pueblo, es un civil más. No podemos ir ahí, no podemos actuar. Eso llevó, dice, según cuenta el general Alejandre, a que en algunas ocasiones se planteasen si salir o no del cuartel, o sea, de la base a operar. Porque es decir, en estas circunstancias, si cedemos la iniciativa a los insurgentes, vamos en desventaja, o sea, que al final va a morir alguien. Y además, como aparte de la cuestión humana, de que sería absurdo morir de esa manera, y además hay esa enorme presión desde instancias superiores a que no puede haber bajas, bueno, pues nos quedamos como estamos, ¿no? Eso, al final, es una... Cumplimos. Cumplimos, sí, los que estaban, el resto de países que estaban allí, pues lo ven de una manera muy diferente. Es un cumplir las restricciones que te han puesto, ¿no? Entonces, eso no es doctrina, pero esa práctica al final permea la doctrina. O sea, si tú tienes una tradición de hacer eso, al final, incluso quienes redactan la doctrina se pueden autolimitar sabiendo cuáles son las restricciones habituales cuando se emplean las Fuerzas Armadas en el exterior. O sea, que al final todo eso, aunque parezca muy abstracto, la cultura estratégica también influye, a veces de manera sutil, invisible, en el planteamiento de la doctrina militar. Bien, entonces otro ejemplo he puesto un ejemplo de España, pero esto para que se vea que no somos en este sentido especiales, sino que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Y concretamente hay un artículo científico que lo disecciona muy bien, que es sobre el desarrollo de la doctrina conjunta de contrainsurgencia por parte de las Fuerzas Armadas alemanas a finales de la década, de la primera década de los años 2000, especialmente en el contexto de la misión aliada en Afganistán. Bueno, pues el autor de este artículo, en el estudio que hace, dice, bueno, el proceso al final fracasa, o sea, porque por razones de falta de acuerdo entre los ejércitos, por corrección política, él pone el ejemplo, y esto es muy ilustrativo, del primer borrador de esta doctrina que al final no salió, era esto, que era un título prácticamente, en este caso, de cuatro líneas, ¿no? Pero él dice de tres líneas en el propio documento, que traducido sería... pensamientos conceptuales básicos sobre la contribución militar a la generación de seguridad y orden público en regiones en crisis. O sea, un circunloquio enorme para decir contrainsurgencia. Vale, de esto va, pero como contrainsurgencia es una palabra que suena fatal, sí, en ciertos contextos, no era una palabra maldita, y entonces dan esas vueltas
para decir lo mismo, pero de otra manera y que nadie se sienta ofendido, ¿no? Bueno, al final el proceso incluso se hunde, o sea, se naufraga y no sale adelante la doctrina conjunta. Sin embargo, al final el ejército alemán hace contrainsurgencia en Afganistán y lo que hace es aprender de los americanos. O sea, tal cual, toma los procedimientos americanos y los emula directamente porque de manera conjunta no había sido posible, ¿no? Bien, y ya para terminar, la parte de, vamos casi enfocando hacia el final, pero vamos, para terminar en concreto los componentes de la doctrina, el tercer elemento de la doctrina es la autoridad. Hemos dicho, primero es la teoría, una teoría de éxito, en segundo lugar, cultura, y en tercer lugar, la doctrina, para que sea doctrina, tiene que estar sancionada oficialmente por la autoridad militar. De lo contrario, sería pensamiento militar. Por ejemplo, el contenido de los artículos en revistas profesionales de las Fuerzas Armadas, en el caso de España, la revista Ejército, la revista General de Marina, la revista de Aeronáutica y Astronáutica, del Ejército del Aire y del Espacio, eso es pensamiento militar. Son autores que pues teorizan, proponen, critican sobre diversas cuestiones. Eso, sin embargo, puede ser la base de la que luego salga la doctrina militar. O sea, el libro de Guderian, de Achtung Panzer, que también lo hablaba Hugo Dell, bueno, pues eso no es doctrina militar. Pero esa es una magma de ideas de la que luego puede salir la doctrina militar. Y luego también es importante diferenciar la doctrina militar de las TTPs. Las TTPs son las tácticas, técnicas y procedimientos que las diversas unidades sobre el terreno van improvisando ya con el contacto con el mundo real y que pueden de manera en el nivel de esa unidad ya generalizarse y hacer así todos eso de esa manera en esa unidad, incluso transmitir esas TTPs a la unidad que les reemplaza, pero mientras eso no sea sancionado por la autoridad institucional, eso tampoco es doctrina. Lo que pasa es que lo normal es que si esas TTPs funcionan, al final aquello se acabe convirtiendo en doctrina. Y un ejemplo es el manual de contrainsurgencia del US Army y del US Marine Corps que publicaron, ellos lo elaboraron esto en 2005-2006, se publica en 2007, y además lo firman el general Petreus y el general Mattis. Y esto es un aspecto importante porque es una forma también de darle más autoridad, de hacerla más atractiva. Y luego esos dos no son cualquiera. Es decir, que por lo menos públicamente sí que tenía una exposición bastante grande. Aunque alguno de ellos ha terminado así, de aquella manera. Pero Mattis ahí sigue. Perro loco Mattis, creo que le llamaban y todo. Entonces, ahí en aquel momento en las Fuerzas Armadas americanas eran auténticos líderes. Entonces, esa sanción también es importante, ¿no? Pero este manual de contrainsurgencia, aquí se ve que no hay. O sea, esta es una palabra, o sea, en comparación con el alemán, ¿no? En el círculo que alguno. O sea, esto es contrainsurgencia. Bueno, pues este documento está en buena medida hecho no por gente que estaba en el Pentágono ahí teniendo visiones, sino esto está sacado de experiencias de capitanes, tenientes coroneles, jefes de batallón que partiéndose la cara en Irak y en Afganistán sacan experiencias que se vuelcan en este documento, ¿no? Incluida la del propio Petreus, que también pasó por ahí, ¿no? Bien, bueno, pues estos son los tres elementos. La importancia de estar en el terreno, el combatiendo, ¿no? Es decir, que no es como la consultoría de guerra, sino que estás allí dándote tortas y que, bueno, que eso también otro beneficio es, pues actualizas tu doctrina. Muy bien, pues si te parece pasamos ya a lo que sería el último tramo del episodio, que es para qué sirve la doctrina militar. Eso es mucho más breve, porque de entrada vamos a comentar varias cosas, pero es muy fácil, muy rápido de contar, ¿no? De entrada, ¿a quién se dirige la doctrina como una explicación? O sea, la doctrina, como hemos visto, es una teoría de éxito, pero ahí cabría preguntarse ya esa explicación del qué es lo que hay, o sea, qué objetivos queremos conseguir, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras maneras de actuar para conseguir esos objetivos. ¿Eso a quién se dirige? ¿Quiénes son las audiencias?
ahí podríamos distinguir tres tipos de audiencias. Uno serían las Fuerzas Armadas propias aliadas, o sea, no solamente el propio ejército que elabora esa doctrina, sino los otros ejércitos que componen esas Fuerzas Armadas. Cuando es doctrina conjunta, pues sencillamente es que ya es compartida. Pero también cuando no está desarrollada en unas Fuerzas Armadas ese espíritu del conjunto, pues más razón todavía, para que unos sepan lo que hacen otros y cómo lo hacen. Pero también las aliadas, o sea, las fuerzas más aliadas que sepan cómo trabajamos nosotros, pues hemos de trabajar juntos con el fin de que haya más interoperabilidad, ¿no? Entonces esa sería una primera audiencia, o sea, una audiencia militar, podríamos decir. Una segunda son las élites políticas y la sociedad de ese país, con el fin de que, sobre todo las élites políticas, respalden políticamente y doten de recursos a las Fuerzas Armadas para poder operar esa doctrina. Sí, que por lo menos se conciencien, ¿no? Ahí de eso. Y apoyen a lo mejor determinados programas, ¿no?, de armamento. Esto lo vimos en detalle en el episodio de la batalla aeroterrestre, cuando ahí comentábamos que el desarrollo de la doctrina de la batalla aeroterrestre fue además acompañado de los Big Five, o sea, de los cinco grandes programas de armamento del US Army, que además incluye equipos que ahora mismo están combatiendo en Ucrania, como por ejemplo los Bradley o los Patriot, ¿no?, o los MLRS también estaban ahí presentes, ¿no? O sea, el HIMARS viene también de aquella época y es doctrina de la batalla aeroterrestre. Bueno, pues eso suponía una cantidad de fondos que el Congreso había de aprobar. Bueno, pues la doctrina explicaba el por qué necesitamos estos nuevos equipos. Y luego, un aspecto importante son los aliados y a la hora de darle garantías y los potenciales adversarios, mostrando una determinada postura militar, ¿no?, o la postura de defensa. Esto lo vemos, por ejemplo, con el tema de la 2AD de China. O sea, esa estrategia envía un mensaje y la respuesta o la doctrina para imponerse al A2AD, adversario de Estados Unidos, con las JADO, las Joint All Domain Operation, las operaciones todo dominio conjuntas, que vimos también en el episodio de la militarización del espacio, ¿no? Bueno, pues esa es otra función que o otra audiencia de la doctrina, ¿no?, que es el señalar, o sea, el enviar un mensaje de firmeza y un mensaje disuasorio, ¿no? Te iba a decir, habrá quien se pregunte hasta qué punto es bueno que sea pública. Bueno, pues aquí acabamos de ver los beneficios que tiene. Además, que es absurdo mantener una doctrina en secreto, porque lo que tú quieres es que todo el mundo funcione de manera coordinada, y si se entera el enemigo, pues no son planes de guerra. Es la forma que tú tienes de hacer la guerra y no saben por dónde le vas a dar. Además, se van a enterar igual, o sea, que da igual. Sí, o sea, se van a enterar, y lo que tú dices, no son planes, eso sí que sería confidencial, sino que es el cómo operas. Y ya pasando ya a responder la pregunta, o sea, ¿para qué sirve la doctrina militar? Pues básicamente serían estas tres razones. Una, que facilita el ejercicio del mando. Esto es fácil de entender si recordamos lo que hemos visto al principio. Hemos dicho que la doctrina genera coherencia, reduce la incertidumbre en las Fuerzas Armadas, ayuda a que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, esa también frase que ha salido mucho en Istocar, ¿no?, de Nelson, ¿no?, de que Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Tal cual. Pues además de cumplir su deber, que sepa cómo cumplir su deber, ¿no? Pues sí. La doctrina permite eso, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, ¿no?, y que si las circunstancias cambian, tenga un marco conceptual, un marco teórico como para explicarse o dar razones de por qué actúa de esa manera ante esas circunstancias en base a principios que todos comparten. De modo que en ese sentido ayuda a la labor del mando. En segundo lugar, para la educación militar, porque la doctrina es la base común dentro de las Fuerzas Armadas. Luego, lógicamente, hay cometidos, o sea, los cometidos son específicos y los militares hacen muchísimos cursos de especialización. O sea, que hay muchas cuestiones que solamente saben aquellos que tienen que cumplir esa función. Pero hay un conocimiento común dentro de todo el ejército, que es la doctrina de ese ejército. Entonces, también cumple esa
esa función didáctica. Y por último, la doctrina es el motor del cambio. Entonces, por eso pongo aquí el emblema del MADOC, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, que tiene su cuartel general en Granada y que hay una relación magnífica con la universidad desde hace ya unas cuantas décadas. Bueno, pues dentro del MADOC hay una unidad, o sea, la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales, que es la que hace doctrina y que tiene como lema el motor del cambio, sí, tal cual. Porque la doctrina, como antes comentábamos, es lo que pone en marcha los procesos de cambio. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué cambian los ejércitos? Porque algo también lo suelo comentar siempre, ¿no? Es decir, tenemos la idea de los ejércitos como algo resistente al cambio, ¿no? Porque son amantes de la tradición, son jerárquicos, tienen muchos siglos en sus espaldas. Bueno, pues lo cierto es que cambian. No, cambian bueno, mucho, cambian muchísimo, mucho más que las instituciones. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque, como dice Clausewitz, la guerra es un camaleón. O sea, la guerra se adapta a las circunstancias de ese momento, lo que antes decimos, culturales, sociales, políticas, económicas, del contexto donde se produce la guerra. Bueno, si la guerra cambia, los ejércitos también han de cambiar para ser efectivos en ese contexto bélico. Bien, y por tanto, cuando hablamos de cambiar, entonces volvemos a lo que antes decía del tema de planeamiento, de la generación de capacidades y demás. La capacidad militar es la herramienta que permite conseguir llevar a cabo ciertas acciones para lograr ciertos efectos, ¿no? En un contexto militar, eso es una capacidad militar. Pero la capacidad militar no es el equipo militar. O sea, un carro de combate no es una capacidad militar. Es parte, es un elemento de una capacidad militar. Que es, por ejemplo, como un área de capacidad sería la superioridad en enfrentamiento, y ya como una capacidad concreta sería, dependiendo del país, el arma acorazada, o en el caso de España, pues infantería acorazada o caballería, ¿no? Ya depende de cómo se integre. Pero lo que voy, que la capacidad es una herramienta integral que tiene los siguientes componentes, que en el caso de España se aglutinan en el acrónimo de MIRADO, que es fácil de recordar, que realmente es el MIRADO I, porque es la I que faltaría, hace referencia a la interoperabilidad. Que ese acrónimo es de materiales, infraestructuras, recursos, adiestramiento, doctrina y organización. La orgánica, ¿no? Cómo se organizan las unidades. Por ejemplo, en España pues, hemos pasado de la brigada polivalente a ahora otro tipo de unidad, ¿no? De la fuerza 2035. Bueno, pues dentro de esos componentes, lo que explica el cambio de unos a otros es la doctrina. O sea, el proceso de cambio, en buena medida, viene determinado por la doctrina. Es verdad que puede haber avances tecnológicos que generen oportunidades y que eso sea el tractor, que eso sea el motor. Por ejemplo, lo que antes comentábamos de los drones. En ese caso, tiene el impulso principal. Sí, pero el que hace cambiar a todos es la doctrina. Es decir, puede que haya un input que vaya a la doctrina, pero el que hace cambiar al resto es la doctrina. Exactamente. O sea, tú tienes un avance tecnológico que puede ser lo que ponga en marcha el proceso de cambio, pero para que al final ese proceso de cambio sea cabal, sea acertado, se ha de saber sacar el máximo rendimiento de esa nueva tecnología. Porque yo puedo tener un nuevo aparato, pero si mi doctrina está mal concebida, es un ejemplo que también pongo muchísimo, ¿no? Los teléfonos móviles. Bueno, pues cuando salen los teléfonos móviles, inicialmente permiten una serie de cosas, luego ya pasamos al smartphone y permiten muchísimas más cosas. Pero una persona que a lo mejor no tenga grandes inquietudes o que ya sea mayor y se le pilla cansado, puede seguir utilizando el teléfono móvil más avanzado para únicamente recibir llamadas. Y no utiliza aplicaciones, ni la cámara, ni nada, ni WhatsApp, ni nada. Bueno, eso es doctrina. Y le saca el mínimo rendimiento, ¿no? Entonces, aunque el avance tecnológico a veces puede ser el tractor que pone en marcha el proceso, la doctrina al final es la que configura el cambio. Y la que determina las características del resto de elementos de la capacidad militar, ¿no? Bueno, pues esta sería la tercera
y última razón de ser de la doctrina. Y con esto terminaríamos. Entonces, he seleccionado algunas referencias bibliográficas para los que, en fin, los que nos escuchan tienen interés. Aquí está el autor que antes comentaba, de Harald Hoyback, creo que se pronuncia. He seleccionado este artículo. Tiene varios más sobre el tema. De hecho, yo diría que de los autores más prolíficos, junto con Theo Farren, que este es británico. También tiene cosas muy interesantes de doctrina. Bueno, pues así contemporáneos son autores que merecen la pena. Y poco más. Esto, lo único es que todas estas fuentes son de pago, me temo. O sea, son artículos científicos de revistas de pago o libros. Pero bueno, si alguien tiene mucho interés, ahí tiene material. Y luego ya en abierto, pues la página de Global Strategy también tiene cosas de doctrina. Que está una serie de artículos de General Frías, de General Carlos Frías, uh-huh. Publicado en Global Strategy sobre la evolución de la doctrina desde las guerras franco-prusianas va a ser hasta presente, pero de momento está por la Segunda Guerra Mundial. Pero es evolución de la doctrina contemporánea. Pues tienen ya ahí para meterse, ¿eh? Para leer y adentrarse más. Y bueno, y esperar, porque sí, seguirán apareciendo más artículos. Ahí en Global Strategy, así que bueno, pues no está mal, ¿no? Bueno, pues oye, me ha resultado muy interesante porque explica un montón de cosas que nos has estado contando en un montón de podcasts y que podemos entender, bueno, y no solamente de los que has participado tú, sino como tú has mencionado, uh-huh. que estaba contando Beramendi o está en un momento dado contando Hugo. Bueno, pues, y seguro que otros tantos. La verdad es que es muy interesante. Muchas gracias. Y me ha sorprendido lo que has dicho, pero es verdad que la sociedad en general tiene como el concepto, como el ejército, la cultura del ejército, como si fuera un elemento inamovible o como que cambia poco. Y bueno, una cosa son las tradiciones militares, que pueden ser, ¿no? A lo mejor eso, pero luego, que no van a estar todo el rato con el uniforme combatiendo ni nada de esto. O sea, es un ente que tiene que estar en continuo cambio. O sea, tiene que ser así su naturaleza, porque si no, no vence. ¿Es así? Sí, y eso que comentas es muy interesante porque es muy lógico y de hecho es... de todo recomendable que mantener esas tradiciones porque es parte de la identidad y las Fuerzas Armadas necesitan esa identidad. Para estar cohesionadas, o sea, ese sentido de pertenencia y el saber que tienen esos hilos detrás, ¿no? Y ahí tenéis esos episodios tan interesantes con el amigo Fernando Mogaburu, ¿no? Sí. De la historia de las unidades. Tanto hay Destroyer, pero a mí me fascina, me parece interesantísimo, ¿no? Ese enfoque que también tiene él. De luego desmitificar, ¿no?, algunas determinadas herencias, pero en cualquier caso hay unidades que sí que son muy antiguas y bueno, pues esas tradiciones son fundamentales, ¿no?, para la identidad, el ethos de la organización y al mismo tiempo no son contrarias, o sea, no son incompatibles con la flexibilidad para adaptarse al entorno cambiante. O sea, que hay que tener claro qué somos y qué queremos hacer y cuál es nuestra misión. Y otra cosa es cómo lo hacemos. Que esto, segundo, sí que debe ser flexible e innovador. Claro, yo cuando estabas hablando de las innovaciones sostenidas y todo eso, y innovaciones, ¿cómo se llamaban las más que eran más... Disruptivas. Disruptivas, eso es la palabra. Estaba pensando, por ejemplo, en, bueno, ¿cómo eran los combates a finales del Renacimiento? Bueno, pues al final del Renacimiento los combates, pues había que si alabarderos, que si caballería, no sé qué, y de repente entran una forma nueva de combatir, bueno, pues ponemos picas y ponemos aquí a arcabuceros, ¿no? Bueno, cambia la forma, es otra manera de hacer las cosas, bueno, pues hay que adaptarse, es decir, tiene que ser así, y más tradición militar que hay en este país, pocos, así que bueno, en fin. Bueno, sí, sí. Pues muchas gracias, Javier.
Claro. A ti y a los que nos escuchan. Lección dada, chicos. Así que, bueno, esto es un tema que es cierto que quizás lo teníamos que haber dado antes, pero bueno, me parece un tema súper interesante y bueno, como esto es intemporal, pues lo puedes coger ahora esto y luego volverte a escuchar los otros o como veas. Bueno, pues nada, Javier, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Ya sabéis, lo podéis encontrar en globalstrategy.org, bueno, global-strategy.org y en el podcast Estrategia. Y en Twitter, por supuesto, @JavierJordanE. Pues nada, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Goyo. Un placer. Y nada, nos veremos otro verano por aquí. Estupendo. Sí, que cuando después la gente escucha esto, a lo mejor ya es otoño, pero bueno, la gente entiende que lo grabamos cuando toca, que es este periodo estival. En fin. Bueno, pues nada, un abrazo, ¿eh? Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos llegado al final y a ver. Espero que lo hayáis disfrutado como lo disfruté yo grabándolo, que a mí me pareció genial y dije, mira, esto tiene que ir de esta manera porque sí, porque así lo considero yo que realmente merecía la pena. Pero bueno, antes de despedirnos, ya sabéis que en todos los histocas, pues os damos las gracias por el boca a boca que hacéis y para que llegue a más gente estos podcasts y en especial a los que son mecenas, que apoyan económicamente esto. De entre ellos tenemos que destacar a los productores de estos programas, que son José Ángel y Jorge. Y bueno, sin más, pues hago un repaso de dónde nos podéis encontrar, que estamos en todas las redes sociales, habéis ido por haber, ¿vale? Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Telegram, en Instagram, en YouTube, y bueno, pues que nuestro correo electrónico es info@histocast.com, nuestra página web es histocast.com y nada, que ya sabéis, tenéis cualquier duda que tengáis, pues nos escribís y bueno, nosotros si podemos os contestaremos. En fin, esperamos que os haya resultado interesante, ¿vale? Y nada, un placer. Semper Fidelis.